as those follows up, I guess more people would join. That's good. Okay, let's do this. All right. Hola a todos. Bienvenidos a esta tarde, este jueves 30 de julio, a nuestra conversación comunitaria. Mi nombre es Cassandra Montes y soy la encargada del Centro de Operaciones Extensión Latina. Estoy aquí para informarles lo más reciente relacionado a COVID-19. Esta noche los panelistas son los representantes del Centro de Operaciones de Emergencia del Comando Unificado, del Hospital Mammoth Resorts y el Oficial de Salud del Condado de Mono. Antes de que los panelistas tengan que darles información y en responder alguna pregunta que usted tenga el público, voy a dar un repaso al folleto que les tengo esta noche. Quisiera los temas de conversación. Hoy estamos todos juntos en esto. Vamos a hablar sobre las actualizaciones semanales, cómo lo estamos haciendo, y también sobre The Path Forward, la reapertura del Condado de Mono. Quisiera también nomás mencionarles que sigamos practicando la distancia social, sigan lavándose las manos y por favor sigan cubriéndose. No se permiten reuniones de ningún tamaño. Creemos que estas reuniones modestas de familiares y amigos de diferentes hogares están aumentando las transmisiones. Aquí podemos ver que a partir de hoy, a julio 30, ya hemos tenido 128 casos en nuestro condado de Mono. En estas métricas que les tengo enseñando aquí, ya han hecho pruebas de 522, 35 han salido positivas. Eso resulta en un porcentaje de 6.7 de hace 7 días. Esta métrica también puede, esta métrica también puede demostrar de la semana anterior hasta la semana esta que estamos hoy, que ha subido al menos 11.32%, pero ha bajado un poco a 6.7. En esta métrica también puede mostrar donde el condado de Mono, nuestra ciudad de pueblo de Mammoth Lakes, hemos tenido más del 100% de casos positivos por 100,000 personas. ¿Qué significa esto para el condado de Mono? A partir del domingo 26 de mediodía, el condado de Mono fue colocado en la lista de monitoreo. Esto incluye restricciones del sector en todo el condado y retrocesos centros en actividades e interiores. Podemos ver que también si gustan ver más actualizaciones, qué significa que lo que está cerrado, por favor visiten monohealth.com coronavirus. También podemos ver que hay un programa de asistencia al pueblo. Esto se refiere más a los negocios que les han ayuntamiento asignó $100,000 adicionales al programa de alquiler. Disculpen, este es para alquiler, por lo que continuamos implementando ese programa hasta que se agoten los fondos. Significa que todavía hay dinero para la asistencia de renta. Recuerden, el número de teléfono es 760-934-4740. Información locales del condado de Mono. Quisiera recordarles, si se siente enfermo o cree que ha estado expuesto a alguien con COVID-19, una enfermera registrada está disponible diariamente entre las 8 a.m. a las 5 p.m. llamando al 211. Recuerden que este número 211 nomás es por si usted se siente con algún síntoma al COVID-19, no podrán responder a preguntas sobre negocios o sobre qué cosas están cerradas en el pueblo. Esto es estricto nomás para si usted tiene síntomas relacionados a COVID-19. También para obtener, si usted se ha hecho la prueba de COVID y gustaría saber si salió positivo o negativo, por favor espere 4 a 14 días, recibirá una llamada con los resultados. Si no pueden obtener a alguien sobre el número 211, marquen el 924
1830. También quisiera recordarles que hay que obtener información que tengan fuentes confiables y creíbles. Esta página les puede dar más información, más educación sobre COVID-19 si visita covidguia.org. Esta es una buena página para visitar. Además, aquí tenemos los números de emergencia del condado unificado. Usted puede llamar este número si tiene una queja sobre un negocio, si no están cumpliendo con las órdenes del condado. Pueden llamar al 760-932-5650 y por favor los invito a que visiten nuestra página monohealth.com coronavirus español. Gracias. Helps if I find that mute button. Thank you, Cassandra. Can we go to our first question, please? Gracias, Cassandra. ¿Podemos ir a la primera pregunta? Sí. How many days after being infected with COVID-19 is it necessary to keep isolated? Is it safe to keep only 15 days in quarantine? Relapse versus viral load, because they don't use disposable plates and cups in restaurants, even when they operate outside. Primera pregunta, ¿cuántos días después de haber estado infectado por el COVID-19 es necesario estar aislado para mantenerse seguros? Solamente 15 días en cuarentena, esto es el volver a recaer versus una carga viral. Porque no usan platos ni vasos desechables en los restaurantes, incluso cuando están funcionando al aire libre. Dr. Boo, would you like to field the question on... Hello everyone, this is Tom Boo. I'm the County Health Officer, Dr. Boo. And to answer the question, after someone is found to be infected, whether from the time they develop symptoms or if there are no symptoms from the time we get a positive test, we want them to isolate themselves for 10 days, as well as have no symptoms for 72 hours. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Boo. Yo soy el funcionario de salud del condado. Y sí, una vez que se determine que alguien está infectado y que ha pasado algo de tiempo, que ha desarrollado síntomas o que no ha desarrollado ningún síntoma, se debería aislar por 10 días. Si no tiene síntomas, por lo menos por 72 horas. All right. Thank you. Can we have our next question? No more questions. Por favor, los que estén ahorita mirando, hagan más preguntas. Gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Do we have anyone that's called in? No calls? ¿Alguien que haya llamado? ¿Nadie ha llamado? No llamadas. No? No calls. No calls. Wendy, would you be able to give us a social services update? Wendy, ¿nos quieres dar actualización del punto de vista de servicios sociales? En este momento no tenemos ninguna actualización del Departamento de Servicios Sociales, solamente que nos hemos mudado al nuevo edificio. Ese nuevo edificio se encuentra en el 1290 Tavern Road en Mammoth Lakes. El buzón está disponible para que puedan pasar a dejar cualquier documento o apliquen para los programas de servicios sociales. Pero eso es todo lo que tenemos por el momento. Gracias. Thank you so much, Wendy. Oh, I'm sorry. Allow for translation. We don't have any updates from Social Services, Department of Social Services. We just want to let you know that we have a new building. It's in 1290 Tavern Road, and we still have the mailbox. So if you want to go drop off anything, you can just go and drop it off. Okay. Thank you, Wendy. Cassandra, do we have any questions now in the queue? Yes. If we don't have work, will there be food and rental assistance?
Una pregunta nueva. Si no tenemos trabajo, ¿habrá asistencia para tener alimentos y asistencia para el pago de la renta? Let's see, Dan, are you available to answer that question? Yes, I'll address a couple of them. On the food side, I believe there still is access through AMACA for a food delivery or a food pickup program. I do not have all the details on that, but that is available. On the rental side, both in the town and the county, we are continuing to provide rental assistance. It does not cover 100% of a person's rent. But through Mammoth Lakes Housing, you can do an application. We have been providing up to $500 per month for four different times, so it could provide up to $2,000 in rental assistance. To date, that program is continuing. We just, a couple weeks ago, provided additional funding, additional $100,000 that went into that program. So as long as the funding is available, people can apply, and that would continue forward accordingly. And I think Judith, if she's still on the, if she has additional information, that'd be great. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Don Holler. Y sí, en cuanto a lo de los alimentos, sí, sé que me parece que tienen acceso por medio de AMACA. Hay entrega y de alimentos y también pueden pasar a recogerlos, aunque no tengo los detalles al 100%, pero se los pueden conseguir. Y en cuanto a la asistencia para los alquileres, para las rentas, en la ciudad y en el condado aún estamos proporcionando asistencia para el pago de los alquileres, no al 100%, pero por medio del Departamento de Vivienda de Mammoth Lake se les están dando $500 al mes. Son cuatro veces que se les pueden dar, eso es lo máximo, o sea que son $2,000. Aún sigue vigente el programa, tenemos fondos adicionales, se han incluido $100,000 adicionales y este programa seguirá vigente siempre y cuando tengamos estos fondos disponibles. Así es que pueden hacer la solicitud. Judith, y si estás ahí, quizás podrías dar detalles adicionales. I don't know if I see Judith on here. Oh, she sent us a message. Are you able to see the message and translate that? Nos mandó un mensaje. Which one is she? Is she an anonymous attendee? Judith? No, she's a Judith. Dice Judith que la renta asistencia del programa continúa hasta cuatro veces. Y IMACA provee alimentos una sola vez al mes y fue este martes, el siguiente día. So la renta nomás cubre nomás hasta $500 y pueden aplicar cuatro veces. Eso es lo que está diciendo Judith. Sí, lo que puedo decir acerca del programa de asistencia para la renta es que hay personas que ya esta es la tercera vez que están aplicando y que se les ha ayudado con $500. Nos demoramos un poco porque las personas no están enviando los documentos que se precisan, que son el contrato de renta y el último talón de pago o pay stub. Normalmente nos traen uno del 1 de marzo. O de abril, cuando obviamente no estaban trabajando, no hay ningún problema si nos traen desde la semana pasada que trabajaron 40 horas o 30 horas o 20 horas, solamente queremos actualizar los datos. Y como dijo el town manager, hasta que tengamos dinero vamos a poder ayudar a la gente. Así es. Entonces, les quiero hablar un poco más acerca de este programa de asistencia para el pago de la renta. Sí, ya hay varias personas que ya han hecho la solicitud, esta sería la tercera vez que la hacen y se les ha dado $500 de ayuda. Claro que se demora un poco de tiempo para que les llegue la ayuda, pero lo que nos encontramos es que algunas personas no están enviando los documentos necesarios. Necesitamos el contrato del arrendamiento, necesitamos su último talón de cheques, el último pay stub, y por lo que está haciendo la gente es que nos traen su talón de cheques de marzo o de abril, que es cuando no estaban trabajando. Tráiganos el último del trabajo, aunque no sea que hayan, no importa que estén trabajando 20, 30, 40 horas, lo necesitamos simplemente para actualizar la información. Y como dijo el encargado de la ciudad, siempre y cuando sigamos todavía con estos fondos y todavía los tengamos disponibles, se les va a poder proporcionar ayuda.
Great. Do we have any more questions, Cassandra? ¿Tenemos más preguntas, Cassandra? Sí, es cierto que uno que trabaja de housekeeping, ¿podemos limpiar los cuartos back to back? Is it true that if we work as housekeeping, in housekeeping, can we clean the rooms back to back? Back to back. I'm not quite sure I understand the question. This is Dan Haller. We have a couple of limits on, we do have a couple of limits on the housekeeping requirements. In a hotel, we're requesting that they have a 24-hour gap between rooms, but that is also limited to a 75% average or total occupancy for the week. So in some cases, rooms may be back-to-back. We are looking at some modifications to that. If you're cleaning in a condo, the requirement is for a 24-hour occupancy, a gap or a vacancy between each occupancy of 24 hours. There were some caveats to that that allowed for reservations made prior to June 19th that they could go back to back. Again, we are looking at some changes to that to where there would be less back-to-back cleaning required either at the hotels or at a condo complex. Yeah, and Tom Boo, and if I could just add that we did allow that in circumstances where housekeeping staff, anyone is cleaning a room without letting 24 hours pass, they must be provided with a higher level PPE, like an N95 mask. Also be aware that all vacuum cleaners now in the lodging industry should be equipped with HEPA filters other safe, you know, your employer should be following the business guidance for the lodging industry. Sí, entonces, Dan, ¿puedes contestar? Sí, existen estos límites en cuanto a los requisitos para las personas que trabajan de ama de llaves en los hoteles. Estamos pidiendo que haya una brecha de 24 horas entre la limpieza de habitación y habitación. Esto se puede ver limitado si es que la cantidad de gente que está en el hotel es 75% durante la semana. A veces sí que se tiene que hacer la limpieza de un cuarto tras otro, pero se están implementando cambios. En cuanto a los condominios, el alquiler de los condominios, ese espacio de 24 horas es cuando no tienen la ocupación de las personas. Y también hay algunas excepciones. Si las reservaciones se hicieron antes del 19 de junio, hay excepciones a eso, que sí se puede hacer la limpieza de un cuarto tras el otro. Pero aún así estamos haciendo cambios en los hoteles o en los conjuntos de departamentos. Y Tom Boo quiere agregar, estábamos permitiendo en algunos casos que la limpieza por parte de las amas de llaves que fuera por 24 horas, pero que si lo van a hacer, la limpieza en esas 24 horas van a necesitar equipo de protección personal. Por ejemplo, las máscaras N5 y las aspiradoras tienen que tener los filtros aprobados por HEPA y los empleadores tienen que seguir todas estas pautas de seguridad. All right, thank you. Can we have our next question, Cassandra? Yes. Where can we get the details about food? How long would food and rental assistance be going on? Oh, we already answered this. I apologize. Ya contestamos una pregunta sobre la asistencia de renta y los detalles de comida. Acerca de la comida, y Maca viene una sola vez al mes. Estuvo aquí esta semana, el martes. Y la siguiente distribución de comida va a ser hasta el día primero de septiembre. Yes, I want to say something about food delivery. So Imaka was here. They were here last Tuesday, so they come here once a month. So next time they're going to be coming is going to be September 1st. Right. Thank you, Judith. And yeah, y ocasionalmente también proveemos distribución de comida por medio de Salvation Army. Ayer estuvimos dando comida y alrededor de 12 personas, en suma como 76 personas, recibieron esa ayuda.
Yes, and sometimes we also give out food, and that's through Salvation Army. They were actually here yesterday, and we gave food through them. 12 people, well, let's say it was about 76 people that we gave food out. That's great. Cassandra, can we have our next question? Sí. ¿Siguiente pregunta? Sí, ¿dónde puedo encontrar, where can I find information about food that is available? Is there a website we can find, or? ¿Dónde puedo encontrar información acerca de los alimentos disponibles? ¿Hay una página de internet que pueda buscar? Stu, do you have any information about a website regarding where food information can be found? ¿Tienes información sobre el sitio de internet en donde pueden encontrar esa información? Yes, thank you, Brian. So the information is on the portal, so monohealth.com/coronavirus, under community resources, and there's a tab called food and or prescription delivery. You can also look at Meals on Wheels and food banks, other food related services and so forth. And there's information there on a marker, Mammoth Grocery Outlet, Mountains of Groceries, doorstep deliveries and so forth. So I would direct people to the English website, and also I'm going to give you, and I know Cassandra knows it as well, the Spanish website, and I'm just going to read that to the translator, make sure we get that up, and I can certainly post it to the chat, but is monohealth.com/coronavirus-es. Thank you. Sí, tenemos información en el portal de internet donde pueden encontrar toda esta información. Si van a MonoHealth, a esa página, pueden ir a la parte donde dice Community Resources, recursos de la comunidad, a la parte donde dice Food and Prescription Deliveries, alimentos y entrega de recetas médicas también. Pueden ir también a buscar información con Meals on Wheels, a los bancos de alimentos. Con IMACA tenemos ahí varios recursos, montañas de alimentos, etcétera, otros más. Así que si van al sitio en inglés lo pueden encontrar, y el sitio en español lo puso hacia arriba del chat, monohealth.com, coronavirus, español. Sí, tengo otra página de internet, es de California. Tienen que subir una app. Es posible que esté trabajando con CalFresh en conjunto con ese programa. I don't know, posiblemente Wendy, tú sabes acerca de esta página, es una app, es de California, es C for Yourself, pero se encuentra en español y en inglés, y quizá puedas ampliarlo más. Tienen que bajar una app en su teléfono o computadora. But another, this other site, it's a California site, there's an app, I think they work together with CalFresh, and what programs they have available. So I don't know, I think you just have to go look for that one, California, also to download the app. Maybe Wendy can tell us. Entonces, sí voy a hablar acerca del programa que estás hablando, Judith. La aplicación por internet o el sitio de internet es C, el número 4, la letra YOURSELF.com. Y ese es donde pueden agarrar y aplicar para los programas de servicios sociales, incluyendo el programa de estampillas de comida, asistencia monetaria, el de seguro de salud, al igual que un préstamo para personas que son solteras y otros programas para personas que tienen discapacidades o que son gente de la tercera edad. Entonces, si tienen razón, Judith, pueden agarrar y pueden aplicar para, en ese sitio para los programas. Sí tienen algunos requisitos, pero yo agarro y sugiero que si están interesados para el programa especialmente de comida, que agarren y que apliquen. Sería un programa a más a largo plazo, que se otorgaría una vez al mes la cantidad de dinero. Yes, yes, I can tell you more about this program. Yes, there's an app and there's also the site, and the site is C4YOURSELF.com, and you can apply for welfare assistance, welfare programs, food stamps, for loans, for health insurance,
loans for single parents, for disabled people, for the elderly. So just go and apply for those programs. I would just advise for you to go and get some of the resources just through the application, and you can get in the food program. This is for the long term. It will be provided once a month. Si no tuvieron el tiempo de anotar la página en la página de Casas para Todos de Facebook, hay un post y ahí pueden conseguir más información acerca de ese programa. Solo tienen que buscar. So if you did not have a chance to write down the website, just go to Casas para Todos and there's a post about this information. Just go and do some research on it. Okay, excuse me. Do we have another question, Cassandra? Hey, since the schools will be closed for students going there, will there be breakfast and lunch? Will there be childcare or help from the schools with homework? What if I have to work? Hay otra pregunta, sí hay otra pregunta. Debido a que las escuelas, the question disappeared. Debido a que las escuelas van a estar cerradas para los estudiantes que van ahí, se les va a proporcionar desayunos y almuerzos, va a haber servicio de guardería o me van a ayudar en la escuela con las tareas. ¿Qué pasa si tengo que trabajar? Chief Freebold, do you think you could field part of that question? Yes, thank you. One of the challenges right now being on the monitoring list has to do with our ability to open schools. I know I met with the superintendents for Eastern Sierra and Mammoth Unified, as well as Monona County Board of Education about a week and a half ago. And they are sorting through what they think their options are gonna be, but part of it is waiting on some additional guidance from the state as far as the ability to open the schools. So that's about as far as I can take that one. Downstream from that, on the availability of food programs, I don't know that that's been decided yet. If anybody else can add to that, please do so. Sí, yo sí sé que esto es un reto que tenemos. El hecho de que estamos en la lista de monitoreo es lo que viene con el reto de poder abrir las escuelas o no. Hablé la semana pasada con los de la Escuela Sierra y con los del Sistema Unificado Escolar y bueno, parece que se están buscando soluciones para que se puedan abrir las escuelas. Si alguien conoce o sabe de información acerca de los programas de alimentos, por favor, pueden compartir la información. So I'll quick add, I know a little bit in regards to schools. I was talking to the superintendent earlier this week and she did indicate that Husky Club was actually open. So there is some form of, I guess that's more of a camp, but I do believe there are some child service facilities open in the county. Y yo sé un poco acerca de lo que tiene que ver con las escuelas. Yo estuve hablando el otro día con la superintendente y parece que el Husky Club está abierto. Es un tipo de servicios de campamentos y se proporcionan algunos servicios para los niños. Cassandra, do we have another question? Cassandra, ¿tenemos pregunta? Sí, escuché que los estudiantes del Distrito Escolar de Mammoth regresarán a la escuela este otoño. ¿Es cierto? Sí, sí, ¿hay otras opciones públicas para matricular a nuestros estudiantes solo en línea si tenemos preocupación de contagio? Yes, I heard that Mammoth Lakes is going to get back to school this fall. Is that true? And also, would there be some other public options if I want to have my child on the online program? I wish we had someone from the schools on tonight. ¿Que hubiera alguien presente del distrito escolar? Go ahead, Frank. If we do have questions regarding any of the schools, Stacy Adler with Monona County Board of Education, Dr. Adler, has said that we can redirect questions from here to her. You can find her information on the Monona County Board of Education website. And so she's made herself as that single point of contact for questions in terms of schools reopening, their coordination and readiness. Thank you. ¿Tienen preguntas acerca de las escuelas?
Stacy Adler, que no está presente hoy, pero ella es parte de la Junta Directiva de Educación, dice que le podemos mandar información a ella, mandarle las preguntas. Ella puede ser nuestro contacto único para este tipo de preguntas sobre la reapertura, sobre la coordinación y sobre la preparación para abrirlas. And Dan, I believe you wanted to add to that. Yeah, it's my understanding, based on a lot of the parent conversations going on with the school district, that at least for the first semester, basically from August through into December, January, that the school will be online only. It will not be in person, at least in the Mammoth Unified School District. Sí, lo que tengo entendido es que según las conversaciones que ha habido entre los padres y el distrito escolar, es que por lo menos durante el primer semestre, que será de agosto a diciembre, enero, las escuelas van a tener las clases en línea, no van a ser en persona, por lo menos en el sistema escolar de escuelas unificadas de Mammoth. All right, thank you. Cassandra, do we have another question? ¿Sandra, otra pregunta? Sí. Las pequeñas empresas latinas en el condado de Mono son esenciales. ¿Qué apoyo les están dando para que se mantengan abiertos? ¿Y qué frecuentamos estos lugares? ¿Y qué frecuentamos estos lugares para nuestras carnes, frutas, verduras, etcétera? Yes, so Latin small businesses in the Mono County are deemed essential. So what type of support are they receiving so that they can be kept open? The reason is because we go frequently to these places so that we can purchase our food, our meat, vegetables, and fruits. I'm sorry, could you repeat that question for me? Yes, hold on. Let me get back to it. So the small businesses, the Latin small businesses in Mono County, they are considered essential businesses. So what type of support are they receiving so that they can be kept open? We all go frequently to these places so that we can buy our meat, our fruit, and vegetables. All right, Chief, I see you got the mic off already, so go ahead. I'll get started with that one. For the last, probably we're in excess of 8 weeks now, I believe, the town of Mammoth Lakes and Mono County made a commitment of $200,000 to provide ongoing support to businesses in our county for personal protective equipment, hand sanitizer, disinfectants. Those have been handed out through both the Chamber of Commerce and then more recently in the town, Rob Patterson and his group, the Ambassador Program, have been doing that within Mammoth Lakes. In addition to that, and I'll let Dan provide the details on these, I know there were some business supports of various kinds. So those are the two that I'm familiar with that are designed to assist the small businesses to stay open while we're going through this. Sí, yo sé que en las últimas 8 semanas, por ejemplo, la ciudad de Mammoth Lakes y el condado de Mono han proporcionado ayuda financiera como de $2,000 para que se dé este apoyo continuo en el condado, y esto es para hacer la adquisición de equipo de protección personal, para comprar desinfectantes de manos y otro tipo de desinfectantes. Y todo esto también se hace por medio de la Cámara de Comercio. También tenemos a Rolf Patterson, que es inversionista, que está también ayudando en Mammoth Lakes. Además de todo esto, sí sé que hay apoyo por parte de empresas de todo tipo para que se les pueda seguir ayudando a los negocios esenciales y que sigan abiertos durante esta temporada tan difícil. All right, Cassandra, do we have another question? Muy bien, Cassandra, ¿otra pregunta? Sí, I am worried about people in my family. They are scared and people are causing them problems because they are in quarantine. What if this happens to me and I don't have a way to make money for my family? What if I lose my apartment? Sí, hay una preocupación sobre esto. Hay personas en las familias que cuando están teniendo problemas debido a que están en cuarentena, ¿qué pasa si yo también me enfermo y pierdo mi trabajo? All right, who would like to field that question for me? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo agarro y empiezo.
aparte de eso, entonces, para todas aquellas personas que sí tengan la preocupación de perder su departamento, tenemos el programa de asistencia monetaria, se llama CalWORKS. Es un programa que puede agarrar y tiene como cláusula que si alguien tiene una notificación de desalojamiento en 24 horas, nosotros tenemos que proporcionar una cantidad de dinero que ellos llegaran a ser elegibles para. Entonces, pienso que ese es uno de los programas al cual pueden aplicar. Y MACA también tiene un programa para prevenir lo, que las personas queden sin hogar. Y entonces, ese también sería otro programa por cuales a lo mejor quisieran aplicar las personas, dependiendo de la situación que estén pasando por. Yes, so I do know about these other programs. I know that there's a lot of people who are worried about losing their houses, and there's this program that's called HOWARD. So if you get an eviction notice, within 24 hours, we have to come up with the money to help. And so just apply for that program, that might be good for you. And there's also another one through IMECA. That's also to prevent for people to be homeless. And so you might want to apply to both of these programs. Okay, thank you, everybody. Do we have another question, Cassandra? Gracias a todos. ¿Tenemos otra pregunta? Yes. Can I get a test every week? I am worried I have the virus and my family is in danger. Sí, me puedo hacer una prueba todas las semanas. Estoy preocupado de tener el virus y que mi familia esté en peligro. So as far as our testing resources at Public Health, we've kind of shifted, well, we've shifted from the pop-up testing, which is, you know, come one, come all. Whether you have symptoms or not, to a more focused strategy where we are now primarily testing symptomatic individuals who call 211 and from our contact tracing. This is actually becoming a larger and larger component of testing as cases increase. We have more contacts that we have to reach out to and get them tested. So that's our primary focus right now. There is the option of Verily in Mammoth. You can go to Verily. They are Tuesdays at the Sierra Nevada Resort parking lot. You do have to pre-sign up for that, and it you need a Google account to register. But and it's a drive up. It's not a walk up. And perhaps Dr. Burrows can speak to testing at the hospital. Dice que hay varios recursos. Por ejemplo, nosotros en el Departamento de Salud Pública hemos cambiado la forma como estamos llevando a cabo las pruebas. Antes eran las pruebas se hacían con las personas que tenían síntomas o no presentaban síntomas, a cualquiera se le hacía la prueba, pero ahora tenemos una estrategia distinta. La gente que sí tiene los síntomas tienen que llamar. Y después tener también los que se les encuentra que tienen los síntomas mediante el rastreo de contactos. Entonces, estos son dos componentes muy importantes. Ese es el enfoque que tenemos ahora, es el anterior. También hay otra opción en Verly, en Mammoth, todos los martes en donde se pueden hacer las pruebas y también en Sierra Nevada, en el estacionamiento. Lo único que tienen que hacer es inscribirse y tener una cuenta de Google. Esas pruebas son por medio del coche, no se pueden bajar y no es que vayan a entrar al edificio. And real quick before Dr. Burrows speaks, Stu, can you put up a Project Baseline website for our viewers to see? Antes de que conteste el doctor la pregunta, por favor, ¿puedes poner ahí en el chat el sitio de Project Baseline para que lo puedan ver todos? Thank you, Stu. And go ahead, Dr. Burrows. Thank you. I think the better answer is not getting tested every week is going to keep you safe. And the reason I say that is because if you test negative today, that does nothing for saying how safe you are next week. Sí, yo diría que la mejor respuesta que puedo ofrecer es que no tienen que estarse haciendo las pruebas cada semana para sentirse que están seguros. ¿Qué tal si hoy salen negativos y entonces eso ya no va a servir para la semana que entra? What I would suggest is all the things we talk about, please mask and distance, and if you are sick, don't go out and expose other people.
Sí, yo lo que les sugiero, que son cosas que ya hemos estado hablando, que se pongan la máscara, que sigan con el distanciamiento, que si están enfermos que no salgan para evitar que se contagie la demás gente. And if you do become symptomatic, primarily with fever or cough, or you're short of breath, or you lose the ability to taste and smell, that's when you should do a couple of things. One is contact the 211 hotline. Y otra cosa que les diría es que si sí tienen los síntomas, como por ejemplo, si tienen fiebre, si están tosiendo, si no pueden respirar bien, si perdieron el sentido del olfato y del gusto, entonces ahí sí tienen que hacer dos cosas. El primero es que se pongan en contacto con la línea gratis de la 211. And you can be directed to where you might have to go to either get tested or be evaluated because you might be sick enough that you have to be seen at the hospital. Y entonces ahí les van a decir a dónde tienen que ir, ya sea que se tengan que ir a hacer pruebas o que se les vaya a hacer una evaluación. Y si están demasiado enfermos, lo más probable es que se les vaya a derivar al hospital. At that point, if you do test positive, that's when we would recommend that you have to be isolated at home. And that's when we start looking at your contacts, like your friends and your family or people you live with, as far as doing tests on them or telling them that they now have to quarantine to prevent other people from getting sick because you may have infected them. Y ahí es en donde, sí, ahí es donde les estamos diciendo que si salen positivos, les recomendamos entonces que se aíslen en su casa y nosotros vamos a fijarnos en todos los contactos, con toda la persona que hayan tenido contacto. Y ahí ya les diremos a todas esas personas, ya sea que se hagan pruebas ellos también o que se pongan en cuarentena. I think we all wish there was a test that you could do right now that would prove that you are safe and you're not going to get infected in the future, but that's not the way this works. Sí, yo sé que ahora todo mundo desearíamos que hubiese una prueba para que pudiéramos comprobar que vamos a estar seguros y que no nos vamos a enfermar en el futuro, pero así no es como funciona por ahora. Okay, thank you, Dr. Burrows. Do we have any callers, Cassandra? ¿Ha llamado a alguien, Cassandra? No, ninguna llamada que se muestre aquí. No, no calls that we can tell. Okay, do we have any questions? ¿Tenemos preguntas? Claro que sí. Sé que mi vecino y su familia salieron positivos, pero no se quedan en casa y no respetan la cuarentena. ¿Qué podemos hacer? Estoy preocupada que mi familia se contagie también. I know that my neighbors and their family, they got tested and they are positive, but they are not staying at home and they are not respecting the quarantine. So what can we do? I am worried about my family. I worry that we can all get sick as well. Chief Freeboat, can you answer that question? We have there's a couple ways to call in concerns or COVID-related complaints. On our website, you'll see that there's an EOC number that you can call. We also have on the website an email address that you can put in complaints and concerns to. What we do is we take those in and we then send those to the appropriate agency. Sometimes those can be about conditions in a business. Sometimes they can be about something else in public. And if we knew that we had an area that received a complaint on not following a quarantine order, what we don't know is if the people that they're talking about, we wouldn't know beforehand who all is involved in that unless it's through contact tracing. So the more information you can provide, specifics, address, unit, that type of thing, then when we put that with our contact tracers, we can make sure that we know that we're talking about the same place and reach out to them and make sure they're following any quarantine orders they may have been given. Hay un par de formas de cómo se puede hacer esto para que puedan ustedes reportar esto, ¿no? Las preocupaciones o una queja con respecto a la falta de seguir las guías según el COVID.
En la página de internet, ahí pueden encontrar el número telefónico, también pueden encontrar el correo electrónico en donde pueden mandar esas quejas o esas preocupaciones. Posteriormente, nosotros vamos a tomar todo esto y después le vamos a canalizar a las agencias adecuadas, ya sea si es un negocio o si es alguien del público. Entonces, ahí vemos qué se hará. Y nosotros, si recibimos estas quejas, nosotros podemos también tratar de ver por qué la gente no está siguiendo las órdenes. También lo que hacemos es lo del rastreo de contactos para que se pueda ver quiénes son las personas que han estado metidas en todo esto. Y, por supuesto, que una vez que se presente esta información, tenemos que tener la mayor cantidad posible de detalles. También tenemos que contar con direcciones para que de ahí podamos volver a hacer el rastreo de contactos y poder seguir y ver por qué la gente no está cumpliendo con las órdenes. And I'll add to that, Chief, if I may. So should you report someone to, you know, our concern or complaint line, you know, our EPI team will follow up on that. At first, they'll make sure that's actually the case, that they are actually supposed to be in quarantine or isolation. And we would reach out to them and we would, you know, try to provide education as to why they need to continue to quarantine. We would also ask what the barriers might be that's preventing them from staying in quarantine and try to assist with that so that they can remain in quarantine and not spread any more virus. Sí, entonces, si alguien llegara a reportarnos algo o llegara a presentar una preocupación o una queja, el equipo está aquí disponible para que se pueda dar seguimiento a esto. Primero nos tenemos que asegurar que lo que se está presentando es verdadero, que ese sea el caso, que la gente no está siguiendo las órdenes o que la gente no está en cuarentena. Y una vez que sepamos cuál es la razón, pues tenemos que averiguar por qué no lo están haciendo. Les daremos algo de educación también y después nos fijaremos cuáles son las barreras por las cuales ellos no están siguiendo las órdenes o no están en cuarentena. Y de ahí les podemos proporcionar asistencia para que sí les podamos decir por qué tienen que estar en cuarentena y por qué es tan importante para que no quede nadie más enfermo. Go ahead, Frank. And just to add to that, we've heard different pieces of it tonight, but to Brian's point, we have a way to provide food assistance to the location that people are at. You saw where the website, where that's on the website. Stu had shown you that. We have a rental assistance program that Dan had talked about. Wendy and some of her staff have talked about the different types of financial and food supports you can get in other areas as well. All of that, and we also have housing. If you need, you know, members in your household or your unit, maybe you don't have some other place to stay. We have housing set up on contract for that during the incubation period. So we want to make all these things together available so that, to Brian's point, the barriers for why someone might feel like they can't get out of that situation, we want to help you with that, either to stay quarantined where you're at, or if you don't feel safe there for those reasons, then we have resources for you. So please reach out. I saw a question. Does the EOC provide Spanish speaking or translation services on the phone line there? Not live, no. We have a team that reviews that line 3 times a day. And if we have a message that's left in Spanish, we will absolutely contact one of our translators and make contact with that and provide that service. It just may not be real time, as our staff is pretty thin too. Thank you. Sí, hemos estado mencionando varias cositas esta noche, pero bueno, con respecto a lo que estaba mencionando Brian acerca de la asistencia de alimentos, nosotros podemos proporcionar los alimentos en donde sea que la gente esté presente. Vayan a la página de internet y ahí podrán encontrar también esa información. También tenemos programas de asistencia para el pago de rentas. También damos apoyo financiero y apoyo de alimentos. Y también si no tienen viviendas disponibles, si a lo mejor hay algún familiar o alguien que vive dentro de su unidad que no tienen un lugar para quedarse, para poder hacer la cuarentena durante el periodo de incubación, también tenemos esto disponible para ellos. Y esto tiene que ver con el punto de que estaba diciendo Brian, de las barreras, que a lo mejor alguien no puede estar cumpliendo las órdenes si no se están quedando en su casa, sino la cuarentena, porque no tienen en dónde estar.
Y si no tienen eso, o se pueden, o les podemos dar servicio quedándose en su casa, o les podemos ayudar a que se cambien a otro lugar. También acabo de ver que hay otra pregunta que acaba de entrar en el chat. Sí, en el centro EOC nosotros proporcionamos ayuda o servicios de traducción en español. No tenemos a una persona en vivo, pero sí tenemos un equipo que se está trabajando 3 veces al día. Y si alguien nos deja un mensaje en español, de seguro les vamos a llamar mediante un traductor. No los tenemos en vivo, pero sí tenemos a alguien que nos pueda ayudar con esto. Thank you. Cassandra, can we have our next question? Cassandra, ¿tienes pregunta? Sí. Everyone in my house works at a different place, some in Mammoth, some in Bishop. How do we keep each other safe at home? We have a small apartment. Todos en mi casa trabajan en diferentes lugares, algunos en Mammoth, otros en Bishop. ¿Cómo es que podemos estar todos seguros en la casa? Tenemos un departamento pequeño. Dr. Burrows, could you address that question for us, please? I can try. That's a difficult answer because all of you are potentially exposed to a lot of different people. Esta es una pregunta muy difícil con una respuesta igual difícil porque todos ustedes están expuestos a un mal totalmente distinto. So the first thing I would say is whatever you can do to limit the number of people you come in contact with is going to be of great help in keeping you all safe. Número uno, lo que les diría es que si ustedes pueden limitar la cantidad de personas con quienes estén en contacto, eso les va a ayudar mucho para estar a salvo. The other things are suggestions that we have been recommending since this started, which is make certain that you are keeping your distance from other people, and that you, especially true for this, make sure you're wearing your mask all day long when you're out among other people. Don't take breaks where you take it off and you think you're okay, because that may be when you get exposed. Y algunas sugerencias son cosas que hemos estado diciendo desde el principio de todo esto. Siguen tratando de mantener la distancia con toda la demás gente. Pónganse las máscaras. Si la traen todo el día, pónganselas todo el día si van a estar afuera y van a estar cerca de la gente. Si ustedes piensan que, ay, me voy a dar un descanso, está bien. No, déjenla la máscara puesta si es que van a estar siempre cerca de alguien porque no saben cuándo es que van a poder contraerlo. And if someone in your household unit starts to develop symptoms, don't keep it a secret. Y si alguien en su casa empieza a tener síntomas, no lo dejen como un secreto. That's when you have to call 211 or be seen and get tested. Ahí es donde tienen que llamar al 211 y tienen que verlos y les tienen que hacer la prueba. Because in addition to potentially exposing and infecting the people in your household, you are now potentially exposing everyone that you see when you go to work. Porque además de potencialmente exponer a la familia, a su familia o a la gente que vive en su casa, también ustedes corren el riesgo de que pueden poner o contagiar a la gente de su trabajo. So let public health know that one of you is sick so you can all potentially be tested, and if you need to be isolated or put up somewhere where you can be safely quarantined from other people that are too close to you, we can do so. Así que si ustedes están enfermos, si ustedes saben que todos van a tenerlo, si todos resultan enfermos y se van a tener que aislar, o si se tienen que ir a algún otro lugar donde pueden estar todos seguros, tienen que decirnos también para que les ayudemos. And that's a lot easier for me to say than it is for you to do. And I know that, I think we all know that. That's a very tough situation you're in. Obviamente que para mí es mucho más fácil decirles que hagan esto que para ustedes. Yo sé que ustedes están en una situación muy difícil. If I could add just a little piece to that, Dr. Burrows, you know, in that situation where you're living with so many people, I would highly recommend frequent cleaning of high contact areas and places like the bathroom and doorknobs and surfaces like that multiple people are coming in contact with. Sí, y si le puedo agregar algo a lo que dijo usted, Dr. Burrows, bueno, sí, en este tipo de situaciones en donde ustedes se encuentran viviendo con muchas personas en el mismo lugar, lo que se les dice es que tengan limpieza frecuente,
limpien los baños, limpien las manijas de las puertas, limpien todas las superficies donde haya más contacto y sobre todo donde todas las personas se las hayan tocado. All right, Cassandra, looking at the time, it looks like we're almost out of time. Maybe we can do one more quick question. Me parece que viendo la hora, Cassandra, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Many people in my neighborhood do not have a computer or web service. How can they get information if they can't see the websites you are discussing? Mucha gente en mi vecindario no tiene computadora, tiene acceso al sitio de internet. ¿Cómo es que podemos hacerle nosotros para poder obtener toda esta información y acceso a los sitios que ustedes mencionaron? Stu's got this one, and I think Cassandra can jump in too. But so the 211 line is not only the nurse hotline, but it has a number of recorded messages that we have created from the most frequently asked questions that the public information team receives. It is a bilingual system, so I encourage you to call 211, follow the prompts, get your questions answered. And again, if you want to speak to a nurse live, that is the other purpose of the 211 line. Así es, si no tienen ese acceso, el número 211, que es la línea gratis para que llamen para servicios. Tenemos una gran variedad de mensajes grabados para que puedan ustedes escuchar acerca de las preguntas más frecuentes. Y esta es información que el Grupo de Información Pública ha juntado para que ustedes puedan obtener la información. Está en inglés y en español. Llamen, sigan lo que las indicaciones que les están dando y también mediante esta línea pueden ustedes solicitar que quieren hablar con una enfermera. Al igual quiero agregar antes de que termine la plática que si ocupan cualquiera de los programas y ocupan las aplicaciones, tenemos una oficina en Walker, en Bridgeport y también en Mammoth Lakes. Si no pueden llegar a una de esas oficinas, nos pueden siempre hablar por teléfono al 760-924-1770 y nosotros mandamos la aplicación a su apartado postal. Esa es otra opción. Yes, and if you need any programs, if you need any applications, so we have a couple of offices in Walker, Bridgeport, and Mammoth Lakes. You can call the number 760-924-1770. And if you cannot make it to any of the offices, we can always send the applications to you. All right, thank you. That's all the time we have for tonight, Cassandra. So till we speak again, take care of yourselves and each other. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, cuídense. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Bye-bye. Bye-bye.